Buenas noches, bienvenidos una semana más a este su programa Somos Buena Gente. ¿Por qué somos buena gente? Porque nos portamos bien, nos hacemos pasar una noche feliz, una tarde feliz al que nos esté viendo, al que no nos está viendo también se la hacemos pasar bien. Bueno, somos buenos, de por sí somos buenos. Señoras y señores, esta semana ha pasado el carnaval por Cáceres, ha pasado el carnaval por nuestra ciudad y nos ha dejado imágenes inéditas. Hemos estado con las lavanderas, esas mujercitas que antiguamente se dedicaban a lavar los calzoncillos y a tenderlos en las praderas y en las fuentes de nuestras ciudades, de las afueras de nuestras ciudades, y estuvimos con ellas para comentarnos cómo borraban, cómo quitaban los frenazos de los calzoncillos. Sí, señores, los frenazos de los calzoncillos. Vamos a hablar con ellas. Pero primeramente tenemos con nosotros una semana más a nuestro imprescindible y querido amigo, el gran Chusca Latino. Ahí está nuestro Chusca Latino, un aplauso para él. ¿Qué tal, Chusca? Un placer, todavía estamos de carnaval. ¿Vienes un poco de mentiroso? Sí, te creció la nariz. La verdad que sí, estuve mintiendo ahí por las calles, sí. Estaba haciendo una cesta, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente sí. Ahora estaba convenciendo a unas personitas porque ando haciendo promoción. Ah, anda haciendo promoción. Mm-hmm. De Antena Cáceres, veo. Antena Cáceres. Sí. Y bueno, hay que ganarse la vida. Hay que ganarse el pan, ¿verdad? Vamos a ponernos nuestro uniforme de trabajo. Ponte tu uniforme, que estamos ya en directo aquí en la televisión. ¿Quién no bueno. ve nada? A ver, te explico. Ahora sí. Ahora sí, ahora ya ves. Cuéntame, ¿esto de Antena Cáceres qué es? Bueno, le cuento. Esto lo van a encontrar en sus buzones, en los edificios. Sí. Y esa es nuestra programación. Sí. Aquí atrás, donde ustedes pueden llamar para solicitar, para que nos vean a nosotros. Sí. Acá al amigo Rafa y al Chusquita. Exactamente. Entonces, como estas son horas extras que hago yo y voy por la calle. Sí. Llegué tarde, por eso discúlpeme. Es normal llegar tarde en tu país, ¿no? Sí, es normal. Es una herencia española. Es una herencia española. Sí, es una herencia española. Eso es decir, dentro de 5 minutos estoy allí. ¿Cuánto puede tardar? Media hora. Media hora. Una hora. O sea, si tú dices, vamos a comer a las 2 de la tarde. Y prepara bueno, a las 3. A las 3, porque el asadito es a las 2. Ah. Y el asado dura una hora. El asado, vamos a hablar hoy del asado. De la comida argentina. Ese sabroso y suculento pedazo grande de carne que lo hacen como a la parrilla, dicen ustedes. A la parrillita. ¿Un buen asado? ¿Qué lleva? Lleva un buen vino. ¿Un buen vino? Un buen vinito. Carne con un poquito de grasa. Ah. Porque la carne tiene que tener grasa. La grasa es lo que le da el sabor. La grasa es lo que le da el sabor, ese a la sabor carne tan rico, bueno, ¿no? Y después, cada 15 minutos tenéis que ir dando vuelta a la carne. Volteando. Para que vaya cocinándose lentamente. Ajá. Y cuando tú cortas la carne, tiene que estar seca, blanca. Que sea un color que no esté cruda, porque acá ustedes comen la carne cruda. Nosotros comemos la carne cruda, somos medio carnívoros. Sí, es de la barbacoa, la hacen vuelta y vuelta. Una vez me invitaron a comer y digo, eso. Pero es que es más sabrosa, la carne cruda sabe más a carne, ¿no? Porque si le das muchas vueltas a la parrilla, acaba sabiendo un poco a humo, ¿no? Se pone un poco más dura, ¿no? Claro, también el tema del fuego. Usted el acá fuego. A la llama y nosotros a la brasa. A la brasa. ¿Eh? Hacemos el fueguito acá y la brasa para allá. Y se va corriendo la brasita. Entonces, la distancia entre la brasa y la carne no tiene que superar los 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros, la medida estándar de cualquier español, 20 centímetros, claro. Es lo que tiene que separar la carne de la brasa. Claro. Para que se haga bien. Y luego voltearla, ¿no? La vas volteando, despacito. ¿Qué logramos con eso? ¿Qué logramos? ¿Qué? Un asado de puta madre. Qué rico. Les vamos a invitar a todos ustedes próximamente a un asado, ya les diremos dónde, ¿verdad? Vamos a hacer una barbacoa. Vamos a hacer uno y. Estupenda. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y vamos a invitar a todos los telespectadores de Antena Cáceres y de Somos Buena Gente a un lugar de aquí muy cercano que diremos en el próximo programa, en el cual vamos a realizar una especial barbacoa, ¿verdad? Sí. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer allí un programa en directo. Vamos a hacer un programa en directo. Para todo el que quiera asistir, vamos a hacer un programa en directo para que ustedes vengan, vean y prueben
un asadito, una parrilla criolla. Riquísima. Bueno. Criolla con chimichurri. Con chimichurri. Chimichurri. ¿Qué es el chimichurri? ¿Qué es? El chimichurri. Perejil, ajo, un poco de ají, no sé, acá le dicen... Ajete. No, guindilla. Ah, guindilla. De picante. Limoncito, orégano, se revuelve eso así, se echa arriba la carnecita. Divino. Después, sácate. Divino. Oh. Vinito, eso sombra y una mujer. Una mujer para qué? ¿Eh? Para que te apanique. No, no. Las mujeres tienen que ser en verano gorditas. En verano gorditas. Para la sombra. Para la sombra. Y en invierno gorditas. También. Para que son calentitas. ¿Eh? Las mujeres que nos estén viendo no somos machistas en este programa, no somos machistas. Las queremos a ustedes como a ninguna. Las queremos más que a los hombres. ¿Por qué? Porque no somos mujeres. Porque son mujeres. Claro, son mujeres. Son mujeres, exactamente. Ojo, preocúpate del día que empieza a querer el hombre porque... ¿Por qué? Bueno, mi mujer me dice... Oye, igual tenemos un telespectador que es también... Que le gustan los hombres. En esta vida hay de todo. Es mutante. ¿Cómo que es eso? La evolución del humano. Sí. Pasa de humano a tiburón. De... ¿Y cuando se hace tiburón, qué pasa? Se come el hombre. Se come el hombre. Estas son las palabras de nuestro querido amigo, el Chusca Latino, que es muy entendido en eso. Con respeto. Te contaba mi mujer, me dice, últimamente estás mirando mucho a las chicas, esto y lo otro. Digo, hija, preocúpate cuando empieces a mirar a otro. Entonces va a ser preocupante. Ahí dicen que preocupa. Igual, las mujeres son así. Prefieren que mires a un hombre que a una mujer, ¿eh? No te creas tú, ¿eh? No me digas. Sí. Son muy celosas algunas, ¿eh? Algunas, ¿eh? No todas, ¿eh? Bueno...